continuación Chiapas a Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. El ayuntamiento, en coordinación con la Policía Municipal, fiscales de Tesorería y Policía Ministerial, llevan a cabo operativo de seguimiento para combatir el ambulantaje. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a las chiapanecas y a los chiapanecos a no bajar la guardia y reforzar las medidas preventivas y vacunarse contra el COVID-19. Con la finalidad de reducir el riesgo de violencia de género y canalizar la atención de víctimas, Policía Municipal participaron en el curso taller Masculinidades Positivas. En México, acusan taxistas organizados del Aeropuerto Internacional Benito Juárez que taxis de aplicación no pagan impuestos y evaden los protocolos de seguridad. Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Miércoles ya, ombliguito de semana, 20 de julio. Soy Viridiana Alonso y la invitación a que nos acompañe durante esta hora de información. El agradecimiento especial para todos los que nos sintonizan a través de la radio del diario, 97.7, y a los que nos siguen también a través de nuestras diversas plataformas digitales. En Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas, y por supuesto, puede estar con nosotros minuto a minuto, completamente en vivo, a través de nuestra cuenta oficial de Facebook. Es muy sencillo, usted únicamente ingresa a la cuenta de Facebook Diario de Chiapas, se va al apartado que dice en vivo y ahí estará completamente en vivo con nosotros y nos puede hacer llegar sus quejas, sus denuncias, sus felicitaciones y por qué no, todo lo que usted desee, ya que este espacio es para y por ustedes. La invitación pues a que nos acompañen y me acompañen durante esta hora de información. Sin más preámbulo, comenzamos con la información de este miércoles. Y es que justamente los casos de COVID se han ido en aumento desde semanas atrás. Es por ello que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la mesa de coordinación para la construcción de la paz y la seguridad, donde reiteró el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos a no bajar la guardia, reforzar las medidas preventivas y vacunarse contra el COVID-19, sobre todo ante el aumento de casos de contagios debido a la presencia de la variante Omicron, que es altamente infecciosa. El mandatario precisó que continúa la vacunación a las niñas y los niños de 5 a 11 años, por lo que pidió a las personas motivar y llevar a los menores de edad a vacunarse a cualquiera de las 161 sedes, así como a las clínicas y hospitales, y que apliquen también la dosis correspondiente con la finalidad de protegerse ante esta enfermedad. Y las recomendaciones que usted ya se sabe es lavarse frecuentemente las manos, utilizar el gel antibacterial, no abrazo, no beso, y el uso del cubrebocas si va a estar en un lugar público, si va a estar en un lugar con aglomeraciones. Bueno, pues es importante el uso del cubrebocas. Continuando con la información y cambiando un poco el tema, le comento que los mercados están tristemente al borde del cierre. Esto porque pues las ventas han bajado con esta situación. Veamos los detalles que nos presenta Francisco Mendoza. Música.
Las ventas en el interior de los mercados del centro de la ciudad han sido muy bajas en los últimos meses. El dejar proliferar los locales de venta de frutas, verduras e incluso carnes rojas por parte de las autoridades municipales ha provocado que los mercados queden sin muchos clientes. En los últimos dos años, las ventas en el interior de los mercados han bajado en un 45%. Esto realmente golpea fuertemente a los bolsillos de los locatarios. Los pasillos del mercado Pascasio Gamboa ya no son los de antes. Cada vez son menos las personas las que entran al interior a surtirse de los productos de la semana. Son pocas ya las personas que entran en el interior de los mercados del centro de Tuxtla Gutiérrez. Desafortunadamente podemos ver que no se le ha dado la difusión necesaria en los últimos tiempos a los mercados. Y bueno, esta es la imagen desconsoladora de los últimos meses aquí en el Pascasio Gamboa. Pues está muy bajo, la gente no está acudiendo a nuestro lugar, más he visto que afuera pues está muy concurrido que aquí adentro. Miren, es segundo día de la semana y está todo esto bien silencio. Viene uno temprano, nada más todos los vendedores nos quedamos viendo unos a otros porque gente, clientela no entra. Siempre estuvo muy baja. Muy baja la venta, no se mejora nada. Siempre está despacio, como yo no muy quieren entrar mucha gente en el mercado, así bajó mucho la venta. Cada vez son más puestos que están sin trabajarse en los mercados y es poca la gente que ingresa, por lo que los locatarios han pedido el apoyo de la ciudadanía tuxtleca y de las autoridades pertinentes para dar una oportunidad más a estos centros de venta de productos de la canasta básica que están a punto de extinguirse. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza. La invitación a apoyar el comercio local, a visitar los mercados. Muchas veces por comodidad acudimos a las grandes tiendas, pero es importante apoyar a nuestros locatarios. Es una tradición poder visitar los mercados. Yo recuerdo cuando era pequeña, iba en compañía de mi abuela con canasta en brazo, como la patita. Hay que recordar y volver a retomar esas viejas costumbres, sobre todo para apoyar a las familias chiapanecas. Continuando con la información, le comento que habitantes de Ocosocuautla estuvieron 5 días sin luz. Los habitantes que viven cerca de la explanada de la feria lamentaron que la Comisión Federal de Electricidad los tenga sin el servicio desde el pasado viernes, por lo que prevén protestas en caso de que no haya una solución a su situación. Refirieron que el pasado viernes se registró un apagón general en esta zona, por lo que se quedaron sin luz. Sin embargo, esperaban que el problema fuera resuelto a la brevedad posible, pero no fue así. Y es que a pesar de los reportes que han hecho a través del número 071 de la Comisión Federal para pedir el restablecimiento del servicio eléctrico, siguen sin tener respuesta, por lo que a 5 días del fallo se mantienen molestos. Algunos comerciantes de la zona han registrado pérdidas económicas por este hecho, así como algunos abarroteros que no tienen cómo enfriar varios de sus productos que requieren refrigeración y que han acudido a hieleras para poder mantener en conservación algunos artículos. Esperan que la Comisión Federal de Electricidad pueda atender la situación a la brevedad posible, pues de lo contrario ya se están organizando para poder llevar a cabo una manifestación en las oficinas de la paraestatal y no salir de allí hasta que restablezcan la energía. Oiga, ¿y cómo no? Si justamente le hemos presentado el aumento de varios productos de la canasta básica y ahora comprarlos, lo que cuesta y que se nos echen a perder, bueno, pues no se vale, ¿no? Hay que estar pendientes ante esta situación y pues cualquier cosa también háganoslo llegar ahí a los habitantes de Ocosocuautla, háganoslo saber para darle seguimiento a esa información.
En otros temas, le comento que jóvenes deportistas han calificado a la unidad deportiva como exclusiva para pequeños grupos. De acuerdo a la denuncia, de la cancha de fútbol, la cancha de tenis, la cancha de básquetbol, de fútbol rápido, la pista de atletismo y el salón de lucha grecorromana son de uso exclusivo para un grupo que llega a entrenar algunos días de la semana y luego vuelven a cerrar los espacios con candado, aun cuando se supone que debería ser para todos, ya que es una zona para el público. Los jóvenes señalaron que en repetidas ocasiones han reportado y solicitado permiso a la coordinadora de deporte, Alejandra Nájera, para ocupar estas áreas. Sin embargo, solo les da largas y los envía con los representantes de los grupos para solicitar la llave. Solo le da largas y señalando que no tiene permiso, dejando ver que existen una gran falta de capacidad por parte de las autoridades, quienes permanecen bajo la presión y son controlados por las organizaciones de fútbol que manejan las áreas públicas a su antojo. Las canchas que deberían ser para la juventud ahora tienen dueño y para hacer uso de los espacios tienen que pagar una módica cantidad, señalaron los manifestantes, quienes enfatizaron que prefieren jugar en terrenos o espacios verdes con los que cuentan algunos barrios y exigen una solución al problema. Y le comento que el ayuntamiento, en coordinación con la policía municipal, fiscales de tesorería y policía ministerial, llevan a cabo un operativo de seguimiento para combatir el ambulantaje alrededor del mercado público Manuel Larrainzar. Esta mañana de miércoles, las autoridades competentes recorrieron la avenida Matamoros, 5 de febrero, Independencia, con la finalidad de que la vía pública y banquetas estén despejadas para que las personas, sobre todo las de tercera edad y discapacitados, puedan caminar libremente. Las autoridades municipales y estatales dijeron que estas acciones ya se habían hecho con anterioridad y descartaron la orden de mantener libre los espacios de la vialidad. Es por ello que de nueva cuenta se retoman los operativos de manera pacífica para desalojar a los vendedores ambulantes que obstruyen la vía pública. Y recordemos que el ambulantaje también es una afectación con la que lidiamos aquí en la capital, en donde el tránsito por las calles del centro es verdaderamente caótico, imposible, sobre todo si usted acude con personas de la tercera edad, personas discapacitadas que no pueden transitar libremente en silla de ruedas, o si usted va con niños, bueno, entre jalones y mochilazos, es un verdadero baile transitar sobre las calles de la ciudad. La invitación, las autoridades, a que resuelvan esta situación, que más tardan en desalojarlos para que vuelvan a ocupar las calles. Le comento también que el ayuntamiento, perdón, pasando a otros temas, elementos de la policía detuvieron en flagrancia a Alan Estefan, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de venta. Este hecho ocurrió en las últimas horas sobre la calle Diego de Mazariegos y esquina 5 de Mayo en la zona centro de San Cristóbal de las Casas, cuando se percataron que el sujeto realizaba la venta de pastelitos de chocolate, pero con premio, con sorpresa, con presunta marihuana de los denominados brownies, aquellos que dan felicidad a una persona del sexo masculino. Durante la revisión a la persona, los uniformados se percataron que portaba en el interior de un recipiente transparente 5 paquetes de este producto envueltos en papel aluminio, los cuales fueron asegurados por la autoridad, mientras que Alan Estefan fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Altos, donde el Ministerio Público determina su situación jurídica. Mucho cuidado cuando visite las calles de San Cristóbal, no vaya a ser que en una de esas usted confiado quiera probar los brownies y de repente
lo pongan muy feliz por las calles de San Cristóbal de las Casas. Oiga, son 2:13. ¿Le parece si recordamos la encuesta de la semana? Usted puede participar de una forma muy sencilla. Únicamente ingresa a nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas, y ahí usted podrá dejarnos su opinión. La pregunta de esta semana es: ¿canasta básica está al alcance de tu familia? Sí, me alcanza. No, todo está caro. O no, me interesa. A nosotros sí nos interesa su participación. Queremos conocer cuál es la opinión, la situación por la cual usted está atravesando en este momento con esta alza de precios. Y bueno, recuerde que el día viernes a las 7 de la noche con Efren Meneses en Chiapas al cierre le estará presentando los resultados. Nuevamente la pregunta, ¿la canasta básica está a su alcance? Participe, es muy sencillo. Es momento de hacer una pausa, 2:14. No se vaya, tenemos más información al volver. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal del 97.7, la radio del diario. Y puedes seguirnos también minuto a minuto a través de nuestras diversas plataformas digitales. Quiero darle la bienvenida en esta tarde a nuestra invitada Tania Robles, directora del INDEPORTE. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, Viridiana. Un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar por acá y que nos abran este espacio para poderles platicar lo que están haciendo nuestros deportistas chiapanecos, que están poniendo
a Chiapas en lo más alto del podio. Así es que es motivo de plática, es motivo de presumir y es motivo de darle difusión para que también se contagien los demás a que sí se puede y que tienen un gobierno que les está dando todas las herramientas para que puedan cumplir sus sueños. Sobre todo eso, conocer el apoyo que les están dando hoy en este gobierno a los deportistas chiapanecos. Así es. Acabo de ver que sin duda este año nos fue mejor en el medallero, en estos juegos, en esta participación con nuestros atletas. Cuéntame un poco más. Así es, fue este año la segunda edición de los nacionales CONADE. El año pasado fue la primera edición. Antes se llamaba Olimpiada Nacional, los años anteriores. Sin embargo, a partir del año pasado cambió toda la estructura de esta competencia. Cambiaron los tipos de selectivos, cambiaron deportes, cambiaron categorías. Hubo una reingeniería en este tema deportivo. Y este año pues, fue la segunda edición de esos nacionales CONADE. Y hoy pudimos obtener 65 medallas en total. El año pasado fueron 50, así es que estamos hablando de 15 medallas más. Wow, este super. Año. Fueron 12 de oro, 22 de plata y 31 bronces. El año pasado tuvimos 8 de oro, entonces estamos hablando que tuvimos un avance del 50% total. En medallas con 12 de oro. Así es que pues muy felices de cada uno de ellos, de su esfuerzo, de la preparación que han tenido, que a pesar de esta pandemia, pues ellos lo han sufrido, pero han sacado la casta, han puesto el corazón por Chiapas, por su sueño, y el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, pues ha puesto su granito de arena para que ellos puedan competir. Y comentarte, Iriana, que el Instituto del Deporte ha apoyado al 100% a cada uno de estos atletas en esta competencia. Ellos tuvieron un proceso municipal, tuvieron un proceso estatal, muchos de ellos fueron a un regional, otros a un macroregional y otros incluso fueron a un nacional selectivo a estos nacionales CONADE. Entonces, llevó todo un proceso para poder seleccionar a lo mejor de cada disciplina para podernos representar como selección Chiapas en estos nacionales CONADE y al 100% pagado por el instituto, tanto su hospedaje, su alimentación, su transporte, el uniforme, entrenamientos, todo ha sido pagado por el instituto. Perfecto, ahí vemos en pantalla para la gente que nos escucha a través de la radio del 97.7, veíamos a todos los chicos, a los participantes, a los deportistas, a todos los que han recibido el apoyo para, sin duda, impulsar y promover el deporte en los chiapanecos, en los jóvenes chiapanecos, ¿no es así? Así es, fueron 15 disciplinas las que participaron dentro de estos nacionales CONADE. Todo fue en el norte, fue muy complicado el poder transportarlos todo para allá porque pues tienen que irse en avión. Los gastos. Sí, los gastos, fue cuando menos una escala mínimo por cada traslado. Pero todo fue en el norte, Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora, Sinaloa y fue una sede también en Jalisco. Y todos ellos estuvieron participando desde el mes de junio, desde principios de junio estuvieron participando en estos nacionales CONADE. Y pues con estos resultados, ¿no? Que nos sentimos muy, muy, muy felices por ellos y que ellos se sientan muy motivados. Y comentarte que gracias a estos resultados, a estas tantas medallas que sacó la selección Chiapas, pues varios atletas han sido convocados a competencias internacionales. Okay. Y aquí quiero aprovechar el espacio, Oriana, que me dan para comentarle a toda la sociedad que nosotros como Instituto del Deporte del Estado de Chiapas no tenemos la facultad ni la competencia para poder apoyar eventos internacionales. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que como Instituto del Deporte nosotros solamente podemos apoyar y es nuestra responsabilidad y nuestra competencia como Estado llevarlos a una competencia nacional. Okay. Una vez que pasan a ser seleccionados como México, selección nacional, ya depende de su federación o de CONADE o de quien los esté convocando para poder participar en esas competencias internacionales. A mí ni mis estatutos, ni mi ley, ni mi reglamento, ni la ley de cultura física y deporte que tenemos me faculta para poderles dar este tipo de apoyo. Entonces yo no tengo ni presupuesto, ni una partida, todo ya ves que viene superetiquetado. Total. De que a dónde tiene que ir. Si son dos claro. pesos, esos dos pesos dice, va para esto, va para el otro, va para uniformes, va para viajes. Yo no tengo para viajes internacionales, ni hospedaje, ni viáticos, y eso me limita. Es muy importante, perdón, que hacer hincapié en esta información que nos está dando, porque luego la desinformación, el no conocer,
los padres de algunos atletas van en contra, creyendo que es el instituto quien no quiere apoyarlos. Y ayer justamente presentábamos una nota de ustedes en donde la federación es quien no está apoyando a los atletas, no el INDEPORTE. Así es. Que son dos organizaciones completamente diferentes, con facultades completamente diferentes. Así es, cada uno tiene, como tú dices, sus facultades, sus estatutos, sus reglamentos, sus objetivos, y cada uno debe ser responsable de cada cosa, ¿no? Nosotros, cada vez que llega un atleta, llega un padre de familia, llega un entrenador, se les da la atención, se les explica esta situación. Y obviamente, yo soy deportista, en algún momento estuve en esos zapatos. Multimedallista, ¿no? De pidiendo apoyo en natación. Entonces, sé lo que es, que si tu federación te dice, oye, selección México para tal competencia, pues obviamente tú como atleta lo que quieres es participar, es salir, porque obviamente haces el deporte porque te apasiona. Entonces, como directora y con esa compromiso moral que tengo con los deportistas, pues no nada más es cruzarme de brazos y decirles no se puede y no tenemos para eso, ¿no? Sino poder gestionar, tocar puertas. Entonces, a todos aquellos que están siendo convocados por sus federaciones a competencias internacionales, que primero tengan este acercamiento con el Instituto del Deporte para que veamos la vía institucional que se puede llevar a cabo, para que podamos obtener algún recurso, para que pongamos un granito de arena y sumemos para que ellos puedan ir a sus competencias internacionales. Pero sí dejar en claro que al final el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas no teníamos la facultad ni la competencia para poder apoyar este tipo de, claro, de eventos internacionales, porque ya le compete, dependiendo, como les digo, quién los está convocando a competencias internacionales, que ahorita todas las convocatorias que han llegado son de las federaciones. Entonces, invitar también a las federaciones, hay una federación nacional de cada disciplina, de okay, todas las disciplinas del deporte que tú me digas. Hay una federación que incluso tienen una asociación estatal aquí en el estado, de cada disciplina, y que ellos son los responsables de, pues, hacer estas convocatorias y que realmente se haga una convocatoria responsable. Claro. Eso es lo que se debe de hacer. Y justa para seguir apoyando a tantos deportistas chiapanecos. Así es. ¿Qué actividades que hay para el INDEPORTE para este año? Sabemos que estamos saliendo de, bueno, no saliendo, sí, retomando nuevamente las actividades deportivas, culturales, luego de esta pandemia. ¿Qué actividades se vienen para este año con el INDEPORTE? Mira, para el alto rendimiento ahorita terminamos nacionales con ADE, pero falta el deporte adaptado, que son los paranacionales con ADE. Falta el deporte popular, el deporte indígena, el deporte autóctono, que son parte de nuestro sistema nacional de competencias, que año con año se apoya a todos los que nos representan, como el estado de Chiapas. Toda la selección se representa al 100% para que puedan ir a las competencias nacionales. Todavía nos falta eso, o sea, estamos apenas terminando el primer semestre, así es que todavía nos falta mucha actividad por el segundo semestre, así es de que no es de que ya no haya apoyos, ya no, simplemente temas internacionales se cuecen aparte, pero todo lo demás se está apoyando, se va a seguir apoyando, okay, y estamos dándole para adelante. Hace 15 días tuvimos un estatal de básquetbol, de una fundación, hace 8 días tuvimos de fútbol, estamos ahorita promocionando nuestro curso de verano. Ah, qué bien. ¿Para niños a partir de qué edad? De 6 años. Okay. De 6 años los estamos aceptando en el Instituto del Deporte, de 6 a 14. Está la información en la página de Facebook del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas para que tengan cualquier duda, nos puedan escribir o incluso también hablar al teléfono del instituto. Ahí lo pueden ver en la página, toda la información, para que pues lleven a sus pequeños del hogar, claro, a practicar deporte. Que ya están de vacaciones, aprovechando impulsarlos a que sigan una formación deportiva tan importante, sí, que es esto. ¿Tiene algún costo el curso de verano? Sí, tiene un costo, es de 800 pesos por las 2 semanas, te incluye, okay, tus 2 playeras, tu hidratación, obviamente todo el material que se va a llevar a cabo y tu certificado de que estás llevando este curso de verano. Y es muy importante porque incluso, bueno, 2 años... 2020 y 2021, no tuvimos por tema pandemia. Claro. 2019 sí tuvimos un curso de verano y de ahí pudimos poder, vimos talento, claro, y de ahí ya hablamos con los padres de familia, les dijimos, oye, tu hijo es bueno para esto, tu hija es buena para esto, tiene aptitudes, te comprometes, padre de familia, a traerla a entrenar y que, claro, entre a este proyecto de selección. Sí, y sí tuvimos un par de atletas que tenemos gracias a este curso de verano, así es de que
Pues la invitación a que lleven a sus pequeñitos, posiblemente y muy probablemente están los futuros atletas que podrán poner en alto a Chiapas en próximas competencias, ¿no es así? Así es. ¿Algún mensaje, el último mensaje que quiera compartirle a los jóvenes y a los padres de familia? Claro que sí, pues recordarles que las puertas del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas están abiertas, que hoy en día el apoyo al deportista es real. Y aclararles que nosotros como instituto no tenemos la facultad de poder apoyar eventos internacionales porque no está dentro de nuestra competencia, no tenemos esa partida, no tenemos el recurso etiquetado para eso, porque ya le compete a sus federaciones o a quien esté convocando para esas competencias internacionales. Sin embargo, pueden acercarse al instituto y tienen el compromiso de una servidora para gestionar lo mejor para los deportistas y que sumemos un granito de arena para que sigan representando no solamente a nuestro estado, sino a nivel nacional, porque las medallas están ahí, los resultados están ahí, se lo han ganado y tienen el derecho de representarnos dignamente. Así es de que estamos allá a la orden en el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas y métanse ahí para el curso de verano que vamos a tener próximamente en la página de Facebook del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas. Y comentarles también a los empresarios, nosotros tenemos recibo deducible de impuestos, ya está todo reglamentado, así es que todos los empresarios, persona física, también persona moral, que quieran dar una donación al deporte, nosotros, ustedes dan el dinero, lo deducen de impuestos con un recibo que les vamos a otorgar y que eso es totalmente transparente y que tengan la confianza en sus instituciones que realmente pues se ha perdido por viejas mañas, ¿no? Pero que pues tienen mi compromiso como deportista de seguir apoyando al deporte y que tengan esa confianza en la institución que va a llegar su apoyo a los deportistas que ahora tanto lo necesitan. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ahí está, padres de familia, llevemos a nuestros pequeñitos a este curso de verano. Son 2:30 p.m, momento de hacer nuestra segunda pausa. No se vaya, tenemos más al volver. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6:00 p.m. por Diario TV Multimedia. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 p.m, por Azteca 1. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa.
Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Le comento que con la finalidad de reducir el riesgo de violencia de género y canalizar la atención de víctimas para que reciban apoyo psicosocial y servicios de salud, elementos de la Policía Municipal participaron en el curso taller Masculinidades Positivas impartido por la Asociación Civil IAS y la Defensoría de Derechos Humanos Municipal. Durante el curso, el comisario Reynold Jacinto Robles destacó la importancia de seguir conjuntando esfuerzos entre las instituciones públicas y la sociedad civil en la prevención de conductas antisociales, como es la violencia de género, que sin duda requiere de una atención integral para atender de fondo sus causas, reducir el número de casos y proteger a las víctimas. Agradeció la disposición del personal de la Asociación Civil para llevar a cabo este curso taller, el cual permitirá fortalecer conocimientos y habilidades entre el personal operativo, de tal forma que pueda atender con mayor eficiencia cualquier caso que se presente. Finalmente, Jacinto Robles exhortó a la ciudadanía a no bajar la voz y denunciar cualquier situación de violencia en contra de las mujeres y niñas para que este tipo de conductas sean sancionadas con severidad. Oiga, y ante el inminente aumento en el número de contagios de COVID-19 en la entidad, unidades del transporte público de Tuxtla Gutiérrez hacen un llamado a la sociedad, a los usuarios, a usar el cubrebocas para poder utilizar este transporte. Los detalles los tiene Adriana Santos. El uso de cubrebocas obligatorio en el transporte público debería ser una medida para evitar contagios, sobre todo ante la quinta ola de COVID-19 en nuestra entidad. Ante el inminente aumento en el número de contagios de COVID-19 en la entidad, unidades del transporte público de Tuxtla Gutiérrez consideran extremar medidas para evitar propagar el virus. Los transportistas piden y hacen uso del cubrebocas, además del gel antibacterial, debido al constante contacto que tienen con personas en el día. Bueno, lo que es cada quien, depende de cada quien, porque doctores no dicen nada. ¿Todavía no han dicho nada? No han dicho nada, no. Yo de parte, sí, ya comienzo con el gel y con el cubrebocas. A todos los pasajes suben con el cubrebocas. Sobre todo ante el aumento que tú estás viendo. Sí, ¿no? Hay unos que sí no usan, algunos que sí, que no. Pero ya depende de cada quien, que cómo se quiera cuidar. También los pasajeros opinan que el uso del cubrebocas debe ser primordial, sobre todo porque son espacios cerrados y es temporada de enfermedades respiratorias. Pienso que sí, porque está volviendo otra vez la situación de la pandemia. Considero que sí, y luego en la época de lluvia también hay mucha, prolifera mucho la gripa, la tos. Ahorita que venía en la combi vienen unos tosiendo. Entonces por higiene yo creo que es bueno, sí, es como continuar con ello, así es. Nunca han tomado medidas en los colectivos. Nosotros como usuarios pues siempre estamos allí y vemos que hay gente que va enferma y pues no se cubre, pues, y es bueno. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Oye, continuando con esta información en temas de salud, el IMSS invita a tramitar el permiso COVID 4.0. Adriana Santos con detalles. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas invitó a la población a tramitar el permiso COVID-19 versión 4.0 para quienes presenten la sintomatología y sospechen haber contraído la enfermedad. Sí, a partir del 6 de julio, debido a la quinta ola, se reactivó el permiso COVID 4.0. La intención de este permiso, como era los anteriores, es romper la cadena de contagios. ¿Cómo se hace eso? Que el trabajador no asista a su OMF o a su médico para realizar el trámite de incapacidad, sino que este se realice desde casa mediante las plataformas digitales del IMSS, que es la página oficial del IMSS en el apartado Permiso COVID 4.0 y la aplicación digital que tienen la mayoría de sus trabajadores en sus teléfonos. Los requisitos son sencillos, únicamente hay que entrar a las plataformas del IMSS para solicitar dicho permiso que otorga 5 días de incapacidad. A la fecha del 6 de julio, a la fecha se han tramitado vía digital 1.074 incapacidades. El trabajador lo que tiene que hacer es llenar los campos como es su número de seguridad social, su,
su teléfono, su código postal, sus datos generales. Posteriormente se llenan unos cuestionarios donde viene qué tipo de vacuna tienes, si tienes vacuna primero, si no, qué día empezó tus síntomas. En caso de seguir con los síntomas después de ese periodo, informaron que se debe acudir al médico en la unidad de medicina familiar correspondiente. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Oiga, y justamente hablando hace un momento de los atletas chiapanecos que ponen en alto a nuestro estado, el nadador chiapaneco Diego Ángel Montoya Arias obtuvo un total de 13 preseas, 6 de ellas tras participar con la elección chiapaneca en los Juegos Nacionales de la CONADE 2022. Ainer González nos tiene los detalles. En menos de 2 meses, Diego se consolidó como uno de los nadadores más rápidos del país y de Centroamérica. Diego Ángel Montoya Arias es un joven de 19 años de edad que practica natación desde hace 12 años. Él es el atleta chiapaneco que más veces se subió al podio durante los Juegos Nacionales de la CONADE 2022, obteniendo 6 medallas para la entidad, donde una fue de oro, 4 de plata y una de bronce. Asimismo, durante su participación en el 34 Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación 2022, dentro de la categoría 18 Primera Fuerza, Diego obtuvo en relevos y de manera individual 7 preseas, 2 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Sin embargo, esta distinción a su esfuerzo la ha ido puliendo por más de una década, tiempo en el que ha practicado esta disciplina, la cual no solo lo ha llevado a ganar y a representar a su estado y a su país a nivel nacional e internacional, sino que también lo ha alejado de vicios o malas prácticas. Un orgullo como chiapaneco haber nacido en la capital aquí, Tuxtla Gutiérrez. Representar a mi estado a nivel nacional siempre ha sido un sueño desde chiquito y ahorita que ya se están viendo los resultados muy favorables ante mí, pues ha sido un orgullo como chiapaneco. A su joven edad, Diego está consciente del esfuerzo y sacrificio que conlleva ser un atleta de alto rendimiento, pues desde las 4 de la mañana comienza su rutina en la piscina, esto sin dejar de lado su preparación académica, donde actualmente lleva clases en línea. Aunque este deporte le exige mucho sacrificio, el joven tuxtleco está consciente de que esta es una buena alternativa para llevar una vida saludable, de satisfacciones y alejado de malas prácticas. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Oiga, vamos a echarle un vistazo a las cámaras del diario, un recorrido por la ciudad, para que veamos cómo nos trata el tráfico este día. Se nota que ya son vacaciones, qué alegre, la ciudad empieza a estar tranquila, el tráfico fluido en las cámaras de la Quinta Norte frente a la Plaza Comercial, ambos sentidos despejados, un tráfico moderado, despejado. Bueno, se nota que ya son vacaciones, ya es temporada vacacional, empiezan a salir de vacaciones los pequeñitos. El movimiento en la plaza, bastante tranquila, se nota que ya pasó la quincena y nos quedamos sin dinero para seguir disfrutando, seguir haciendo las compras que tanto nos gustan. Nos trasladamos a otro punto en este momento para que tomen consideración. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Si usted supiera lo feliz que me hace poder ver en este momento el cruce en Laguitos, parece que la ciudad está desierta. Ambos sentidos, de poniente a oriente y de oriente a poniente, despejados, tranquilos. Usted maneje con cuidado, con tiempo, relajado en esta ocasión. Disfrute de las calles ahora que se puede, que son vacaciones para los que nos quedamos trabajando. Nos movemos a otro punto de la ciudad, checando, echando un vistazo a las cámaras en Libramiento Sur Poniente, justo muy cerquita de la Torre Digital, en la Antorcha. El tráfico es moderado, fluido, hay más movimiento que en los otros dos puntos anteriores que le mencionaba, pero con un tráfico fluido. Ahí están las opciones, usted dirá cuál, por qué calle prefiere transitar. Busque vías alternas siempre para que llegue con tiempo
a casa a comer con la familia. Son 2:43. Vamos, le recuerdo nuevamente que puede participar en la encuesta de la semana y es muy sencillo, puede ingresar a nuestra cuenta de Twitter @diariochiapas y participar. Canasta básica, ¿está al alcance de tu familia? Son tres opciones: sí, me alcanza; no, todo está caro; no, me interesa. Para nosotros su opinión es muy importante, queremos conocer cómo lo ha tratado la alza de precios en varios productos de la canasta básica, que el día de ayer le presentaba que el próximo mes, o sea, ya en una semana, se espera alza de precios en la tortilla. Entonces comeremos menos taquitos en casa para que nos rinda un poquito más. Ahora sí nos vamos a nuestra última pausa, ya llegamos a la recta final, no se vaya. No te pierdas tu programa Beauty Tips by L'Oreal Top en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Z Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Gracias a todos los que nos siguen y nos acompañan a través de la radio del diario 97.7. Y un saludo hasta la Perla del Soconusco, que están estrenando Torre Digital. Espero que próximamente me inviten. Quiero disfrutar del rico clima de Tapachula y que nos inviten unos coctelitos, unos marisquitos. Oiga, le recuerdo que puede seguirnos a través de nuestras diversas redes sociales. Ya hace hambre, es eso. Ya hace hambre, es la hora en donde hace hambre. Son 2:47, ya es la hora de la comida. Le recuerdo que puede seguirnos a través de nuestras diversas redes sociales. En Instagram, Diario de Chiapas Oficial. En Twitter,
Diario Chiapas y acompañarnos minuto a minuto a través de nuestra cuenta de Facebook Live y poder disfrutar de la programación de Diario TV Multimedia. Es momento de conocer los temas nacionales. Luis Carlos Silva, como todos los días, se encuentra en la línea telefónica puntual con la información. Muy buenas tardes, adelante. Con el gusto de saludarte, Villa, amigos del auditorio, gracias y muy buenas tardes. Taxistas organizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México denunciaron que los taxis de aplicaciones no pagan un solo impuesto y que trabajan de una manera ilegal, fuera de los protocolos de seguridad que deben tener en cualquier terminal aérea. Advierten que ellos están autorizados y cuentan con una licencia federal, además de los protocolos de seguridad que deben de cumplir en cada espacio y en cada lugar en donde dan este servicio a casi más de 2 millones de usuarios al año. Las empresas de aplicación aseguran que son muy importantes, pero que no representan una seguridad para el viajero, y es por eso que en voz de Homero Pantoja, que es representante legal de este grupo de taxistas, advirtió lo siguiente. Vamos a escucharlo. Con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SADCB. Por lo que todas estas empresas de aplicaciones que operan ilegal y furtivamente en este aeropuerto de la Ciudad de México y en toda la República, trabajan violentando el marco jurídico vigente, engañando al público usuario y a sus operadores asociados a su respectiva aplicación. Esto es, esas personas que trabajan para las aplicaciones también son engañadas. Cabe destacar que estas empresas de aplicaciones no pagan ni un peso, ni un solo peso, a la empresa de participación estatal mayoritaria Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SADCB, debiéndolo pagar por el acceso y uso de las vialidades que conforman la zona federal. Señores periodistas, la pregunta lógica es, ¿por qué el aeropuerto tiene que subsidiar el negocio de las empresas de aplicaciones? ¿A título de qué? ¿O por qué? Ahí la voz de Homero Pantoja Rivas, apoderado de este grupo de taxistas, y aseguran que continuarán con su queja luego de que la Marina Armada de México es la encargada de imponerles una multa de 43 mil pesos por levantar pasaje en zona federal. Finalmente te doy a conocer que a pesar de las circunstancias que se siguen presentando en diferentes partes de la República Mexicana y con temas tan importantes que tiene que ver precisamente con aplicar la ley en diferentes áreas del gobierno federal, en el caso de estos permisionarios de la Ciudad de México y de otros grupos de taxistas que están realizando labor ilegal en la capital de la República Mexicana, Villa Auditorio, se advierte que en el transcurso de las próximas 72 horas vendrá una nueva oleada de protestas, de las cuales estaremos dando oportunamente información para ti, los amigos de Chiapas a Diario. Te mando un abrazo, hasta aquí mi reporte, y te pases una excelente tarde. Excelente tarde también para ti, Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal en Ciudad de México. Y regresando de nueva cuenta a los temas locales, en cenizas acabó un sitio de descanso de traileros en Berriozábal. Un posible cortocircuito habría sido la causa de que una galera fuera consumida por las llamas, en un hecho suscitado en un predio utilizado como sitio de descanso para trailers de la empresa Castores. Personal de Protección Civil de Berriozábal se trasladó hacia la carretera Ocoso-Cuautla-Tuxtla a la altura del crucero de la muerte para poder intervenir en este hecho luego de los reportes que hicieron automovilistas al número 911. Los brigadistas de la Corporación de Protección Civil de inmediato intervinieron para evitar que las llamas pudieran expandirse, considerando que a escasos metros se encuentra una gasolinera. Cabe destacar que previo a intervenir, a atacar el fuego, los especialistas de Protección Civil verificaron que no hubiese ninguna persona en riesgo para de allí proceder el combate directo de las llamas. Luego de varios minutos de una intensa labor, el incendio logró ser controlado con un hecho en donde se reportaron daños materiales de los muebles que estaban al interior de la galera,
descartando, afortunadamente, personas lesionadas. Finalmente, personal de Protección Civil y elementos de la Policía Municipal se retiraron del lugar una vez que la galera quedó enfriada y sin riesgo de que pudiera volver a encender una llama. No sin antes hacer un llamado a la ciudadanía para que extremen precauciones con los servicios eléctricos. Oiga, y se les apareció tremendo viborón, así como lo escucha, una víbora, se apareció en el interior de una vivienda, situación que puso en aprietos a una familia, y es que la dimensión del animal provocó que los integrantes del hogar se mostraran preocupados y espantados, y cómo no, no es para menos. Yo me hubiera desmayado solamente de verlo. El hecho ocurrió en una casa en el barrio Rochester de esta ciudad, en el cual los lugareños tuvieron que solicitar la presencia de las autoridades de emergencia, pues temían por su integridad. Personal de Protección Civil de este municipio acudió al rescate de la familia, por lo que primeramente pidió a los lugareños ponerse en un sitio seguro para de allí proceder a realizar su trabajo. Cabe destacar que el reptil se encontraba escondido en uno de los muebles de la casa. Esto tras haberla visto moverse por una parte de la vivienda. De allí que los especialistas de Protección Civil procedieron a realizar su labor, logrando la captura del reptil. Autoridades informaron que se trata de una boa misma que fue metida a un costal sin que fuera dañada, por lo que la sacaron de la casa para de allí llevarla a una zona ecológica en donde no pusiera en predicamento a los ciudadanos y pudiera estar en su hábitat natural. Oiga, y en otros temas, antes de irnos, permítame comentarle que la Fiscalía notificó, permítame un segundo, la Fiscalía notificó la vinculación a proceso en contra de Fernando y Miguel G, cuando portaban armas de fuego tipo fusil con cargadores y cartuchos útiles, además de una granada de fragmentación y tres vehículos, de acuerdo con la carpeta de investigación. Al efectuar una revisión, localizaron un total de 13 armas largas de diferentes calibres, un fusil Barrett, 28 artefactos explosivos artesanales, 9 granadas, 71 cargadores, 6,712 cartuchos de diferentes calibres, un dron y 4 chalecos tácticos con placas balísticas. Por estos hechos, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien ofreció los datos de prueba para obtener del juez de control la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cabe señalar que Aristóteles y Salustio les dictaron vinculación a proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en tanto que a Miguel por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y portación de granada, se estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. Oiga, y cerramos la semana, bueno, no cerramos, hasta el día de hoy llevamos 107 casos nuevos por COVID-19 en Chiapas. De acuerdo al último corte del panorama epidemiológico, Chiapas notificó 107 casos nuevos en 32 municipios, como son Tuxtla Gutiérrez con 42 casos, Tapachula con 13 casos, Cintalapa 9, Palenque 5 casos, Yajalón con 3 casos, Catazajá, Jiquipilas, Juárez, La Libertad, Las Margaritas, Pichucalco, Villacorso, Villaflores con 2 casos respectivamente, Acala, Acapetagua, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Coapilla, Comitán, Copainalá, Frontera Comalapa, Huixtla, La Rainsar, Mapastepec, Marqués de Comillas, Ostoacán, Reforma, Sabanilla, Suchiapa con 1 caso respectivamente. Suchiate presenta 19 casos, Tila
con 1 y túmbala con 1 sin reportar defunciones por esta enfermedad. Nuevamente la recomendación a no bajar la guardia, el uso del cubrebocas, use su gel antibacterial y lávese las manos frecuentemente. Son 2:58, llegamos al final. Gracias por su compañía y preferencia. Lo espero el día de mañana en punto de las 2 por el 97.7. Pásela bien, muy buen provecho. Editorial de Diario de Chiapas. Los chiapanecos aún recuerdan con estupor cómo el sindicato encabezado por Pedro Gómez Bámaca tomaban las plazas comerciales, bloqueaban carreteras, tomaban las casetas de cobro, golpeaban a periodistas incómodos e injuriaban a los parroquianos que tenían la mala suerte de atravesarse en su camino. El horror en toda la extensión de la palabra. Por ello, cuando la gente sale a las calles para inconformarse, la ciudadanía esquiva su encuentro. Los comerciantes bajan sus cortinas para garantizar sus productos. La mayoría ya emboza una sonrisa en señal de que los dirigentes no tienen vergüenza para seguir viviendo del erario. Y peor aún, se burlan de la necesidad del gremio magisterial al que exprimen sus cuotas sindicales. No por eso, varios líderes opositores a Bámaca han hecho público el por qué no quiere dejar el poder que debió entregar desde hace más de un año y medio, el jineteo de más de 2.500 millones de pesos. La semana pasada, durante 2 días, un minúsculo grupo encabezado por Pedro Gómez marchó hacia el centro de la ciudad capital bajo el pretexto de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho oídos sordos a sus peticiones relacionadas con la salud, la educación, el empleo y derechos laborales. Lo cierto es que como el gobierno le movió el tapete en el manejo de los recursos de las cajas de ahorro que tenía secuestradas, Bámaca movilizó a sus achichincles, aunque habría que decirlo, ya no son aquellas megamarchas por la sencilla razón de que los maestros y maestras se han dado cuenta de que solo son utilizados para fines aviesos. En redes sociales, la ciudadanía ha hecho eco a las quejas que circulan respecto a que Bámaca está dando patadas de ahogado, al ver que su mina de oro se está acabando. Al interior de la sección 7, los maestros que aspiran a dirigir los destinos del sector han denunciado la intimidación que sufren a través de personal contratado al interior de la CENTE. Pero por más marchas y plantones que haga, llegará el tiempo en que tenga que rendir cuentas no a la sociedad, sino a sus propios compañeros. El tiempo siempre será el peor enemigo para alguien cuyo actuar no es transparente. Maestros contrarios suponen que las manifestaciones continuarán y los desmanes de los jóvenes normalistas serán parte del show mediático, pero esto tendrá que terminar cuando el gobierno se decida a poner orden en un sindicato que debería velar por sus derechos y por la educación de niñas, niños y jóvenes.